Gracias, muchachos, muchísimas gracias. Muy buenas noches, compañeros, amigos de La Jugada. Aquí desde la capital de Holanda, Ámsterdam, y está la Ámsterdam Arena, donde juega el Ajax. Y bueno, un partido amistoso entre Ecuador y también la selección nacional de Holanda, que acabó 1-1. Este partido le costó bastante caro a Ecuador, ya que 12 jugadores clave salieron lesionados. Y bueno, estas son las acciones que se vieron aquí en esta bella cancha del Ajax. Y la continua persecución del enemigo íntimo nos lleva al viejo continente. Y es aquí, en la añeja y siempre coqueta Ámsterdam, donde la selección nacional de Ecuador visitaron a la selección nacional subcampeona del mundo en partido de preparación, rumbo a la Copa Mundial de Brasil 2014. Sí, importantísimo, ¿no? El nivel, reunir los jugadores, aprovechar estos 5 días de trabajo. Y bueno, creo que importantísima la exigencia que nos marcó el rival. Los sudamericanos le faltaron al respeto primero a los locales y los tuvieron contra la pared. Y un gol abajo, hasta que por un pincelazo de Robin Van Persie le robaron la gloria a Ecuador. No obstante, el empate supo a victoria, pero con factura cara. Ya que el mediocampista Felipe Caicedo salió con una lesión en su abdomen, y para colmo, el que entró a reemplazarlo, Armando Huila, también salió en camilla. Yo considero que son pasajeras, hay que esperar la última evaluación, ya esperar unas 24 horas a ver cómo evolucionan y de acuerdo a ello seguir el mismo procedimiento. Ellos ahora fijan su mira hacia México. Como la de ahora, creo que son partidos de otro nivel, así que nosotros, como siempre, tratar de aprovecharlos al máximo que nos permita pues, poder llegar en óptimas condiciones al primer partido del Mundial. Bueno, rival como siempre, México de altísimo nivel y todos sabemos las virtudes que tiene México, su individualidad y el gran colectivo que ha realizado el profesor Herrera y bueno, va a ser importante para los dos, creo que es muy positivo para los dos. Los sudamericanos salieron ya rumbo a la capital de la República Ecuatoriana, donde se concentrarán hasta el próximo sábado 24, fecha en la que salen rumbo a Arlington, Texas, a enfrentar a los nuestros el 31 de mayo. A Inglaterra, en la paradisíaca Miami, el 4 de junio, y de ahí, rumbo a Brasil. En la cobertura total del enemigo íntimo, la selección nacional de Ecuador, desde Ámsterdam, Holanda, Francisco Villalobos, envío especial, Televisa Deportes.